sección de noticias. Estamos en un día especial para los argentinos. Hay muchos problemas en nuestro país, pero uno de los temas centrales es el Mundial y también nos vamos a ocupar de eso aquí en este noticiero. Ahora les actualizamos los datos del tiempo. La temperatura 8 grados 4 décimas, la humedad 78%, presión 993.7, el viento está calmo, la visibilidad 15 kilómetros. El cielo despejado, la temperatura máxima de hoy se registró a la hora 15 y fue de 15 grados 4 décimas, la mínima una décima de grado bajo cero y se registró a las 8 y cuarto. Titulares de nuestra edición de hoy. Sí, lo que hace la municipalidad es adherirse. Recaudación. El municipio cobrará impuestos provinciales obteniendo un porcentaje del 33% de cada uno. El partido, palpitando Argentina-Inglaterra, no habrá asueto en el ámbito público, pero todos mirarán el partido. Según el INDEC, la inflación aumentó un 4% en el mes de mayo, pero en los bolsillos se siente mucho más. Noticia que nos acaba de llegar aquí a nuestra mesa de producción, el Consejo Escolar informa que las vacaciones de invierno han sido postergadas, debían dar comienzo el próximo 15 de julio, pero se van a postergar una semana. Ahora, y de acuerdo a una comunicación que surgió desde la Dirección General de Escuelas, el receso de invierno va a comenzar el 22 de julio hasta el 2 de agosto. Tenemos también toda la información sobre lo que ocurrió hoy con los distintos cortes de electricidad que nosotros pudimos observar en nuestros domicilios. Esto afectó a una parte importante de nuestra ciudad. Tenemos un comunicado de la gerencia técnica de Copelectric explicando los motivos. Pero vamos ahora a lo que les debíamos del material de nuestra edición de ayer. ¿Qué está sucediendo cuando un cliente quiere pagar los productos con tarjeta? Los comercios locales o algunos de ellos, ¿cómo están actuando? Ustedes saben que las tarjetas de crédito tradicionales han dejado de ser tales porque uno puede comprar solamente en una cuota. Se terminaron las cuotas cuando sucedió lo que sabemos en nuestro país a partir del mes de diciembre y salimos de la convertibilidad. Esta posibilidad de comprar artículos en 6 o 12 cuotas se ha terminado con algunas tarjetas. Con otras, con tarjetas más chicas, tarjetas locales, sí se está trabajando. ¿Qué pasa con los comestibles, en este caso lácteos? ¿Se está trabajando con tarjetas de crédito? Sí, con todas las tarjetas de crédito. Por el momento, hasta ahora, hay tarjetas que trabajan con 3 y 4 pagos. ¿Sí? ¿Cuáles tarjetas, por ejemplo? Más multicompras y... No, ¿viste esas que vienen con tiquecitos? Se abonan, ¿viste? Con unos tickets. Casualmente hoy vinieron a pedir que diéramos en 3 y 4 pagos. Visa, Argentina, esas no. ¿Solamente un pago? Solamente uno. ¿Y la gente viene consultando por el tema de tarjetas de crédito, tarjetas de débito? ¿Las está utilizando? Sí, sí. De débito acá no trabajamos porque no tenemos Posner. Y las de crédito sí. Y mueven muchísimo con tarjeta. Lo único que las ventas bajaron bastante a lo que estaban, ¿viste? Pero la gente, es decir, todavía utiliza las tarjetas de crédito. Sí, sí, sí. Sí, lo utilizan y bastante. Me decías que las ventas bajaron mucho, los lácteos aumentaron mucho también. Sí, también. Muchísimo. ¿Qué porcentaje aumentaron aproximadamente? Y calcularle un 20-30% con los lácteos. ¿Desde diciembre? Sí, 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 en más o menos un mes y medio. En cuestión de lácteos, por ejemplo, quesos, ¿la gente está consultando muchos precios o todavía se fija, se puede fijar en la calidad? No, no se fija en la calidad, se fija en los precios. Ahora las ventas no van las marcas, va lo que es precio y barato. ¿Y qué es lo que más aumentó en lácteos, por ejemplo? Y el cremoso aumentó un poco. Después lo que es de rallar quedó estacionado, los pategras quedaron estacionados, lo que es queso de postre, eso quedaron estacionados. Lo que aumentó fue el cremoso, eso sí se fue bastante. Y lo que es fiambre. ¿Y los fiambres también? Sí, los fiambres también. ¿Y la gente sigue consumiendo fiambre? Sí, 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 la gente sigue consumiendo. Gracias a Dios, lo que es el negocio, andamos bien en lo que es fiambre y queso. Si uno quiere comprar una bicicleta, ¿la puede pagar con tarjeta de crédito? Sí, con tarjeta de crédito hasta cierto punto y según la tarjeta que hay, lo que le permite gastar en estos momentos. ¿Y hay tarjetas de crédito que están trabajando con cuotas?
Sí, ahí me provenqué las tarjetas locales, con algunas cuotas están trabajando en su momento. Las tarjetas más grandes, cuotas directamente, ya están suspendidas. Sí, no, Visa en este momento ha perdido en el mercado más del 70-80%, es decir que al público en este momento no puede trabajar con tarjetas porque no le da los bolsillos el sueldo que están cobrando. ¿Y cómo está comprando la gente? Bueno, lo único que queda es efectivo. Ya, sí, correcto. Hay mucha gente que compra una bicicleta, pero ya hablar de una bicicleta que en su momento, en el mes de diciembre, una bicicleta, podemos decir así, más o menos que estaba en el mercado, que se vendía alrededor de 350, 400 pesos, la que se vendía a 400 hoy vale 1.200 pesos. Y no está al alcance de ninguna persona de poder comprar. Es decir que ahora es un artículo de lujo. Sí, las ventas habrán bajado en un 60% como mínimo. ¿Las farmacias están trabajando con tarjeta de crédito? Sí, hasta el momento estamos trabajando con tarjetas de crédito, prácticamente todas. En un solo pago, por supuesto. ¿En un solo pago? Sí, en un solo pago. Desde que dejamos la convertibilidad, un solo pago. Sí, porque al principio era, se podía hacer en dos o tres pagos, pero venían dolarizadas, así que no. A partir de ahí ya empezó a un solo pago. Sí. ¿Ustedes, por ejemplo, están trabajando con obras sociales? No con todas, pero sí estamos trabajando. ¿Hay muchas cortadas? Sí, muchas. De hecho, para mí está suspendido. O sea, trabajan, pero muy pocas farmacias con esa obra social. ¿Cómo hacen la gente, los pacientes que ustedes tienen, bueno, cuando no hay dinero, se utiliza la tarjeta de crédito llegando a fin de mes? ¿Cuándo lo está utilizando la gente? Se utiliza permanentemente. Se nota más fin de mes, obviamente. Pero también utilizan mucho la tarjeta de débito automático. Eso sí lo utilizan en todo momento del mes. Sí. Vamos a pasar al otro tema. Tenemos la explicación desde la gerencia técnica de Copelectric de por qué el 90% de la zona urbana de Olavarría a partir de las 9:20, 9:25 quedó sin electricidad. La información que nos mandan en este comunicado de prensa dice lo siguiente: a las 9:26 de hoy, jueves 6 de junio, se estaban realizando maniobras de transferencia de cargas de la red de Copelectric para efectuar tareas de mantenimiento que ya estaban programadas. Se produjo la salida del servicio de alimentadores y esto produjo que el 90% de la planta urbana quedara sin suministro de energía eléctrica y zonas rurales de Croto, Espigas, Blanca Grande y Recalde y también Ruta 60. Aunque no se vieron afectados las zonas sur de nuestra ciudad, Barrios Seco, Facundo Quiroga, Villa Mailín, Luciano Portabat, el campus universitario, la escuela técnica, Villa Floresta Norte y la autopista. El motivo de esta interrupción fue un corte de conductores de una de las líneas que está ubicada en la ruta 226 y el ex ferrocarril Belgrano. Esto se solucionó en parte a los 7 minutos, pudiendo reponer el servicio en la planta urbana, aunque recién a las 10:50 se repuso la zona rural y la zona suburbana de sur oeste, esto es circunvalación, y la zona oeste de la ciudad. A partir de ese momento la interrupción quedó circunscripta a la zona de ruta 226 en la parte norte, en la que se repuso el servicio a las 13:05. Vamos a hablar de otro tema. Hoy las docentes fueron citadas por una empresa de ART Seguros para evacuar algunas dudas que tienen ellas en torno a la famosa responsabilidad civil de los docentes, de los directivos y de los colegios en general cuando ocurre algo con algún alumno. Esto les podemos decir que los docentes realmente tienen pánico a veces porque en varias ocasiones cuando el chico está dentro del colegio son responsables. Pero a partir de ahora hay una responsabilidad que también está compartida con la Dirección General de Escuelas. Escuchamos algunos testimonios. ¿Es la ART a nivel personal o a nivel escuela? A nivel personal y a nivel alumnos. Alumnos. ¿De qué se habló? ¿Está preocupando esta situación por ahí si vos sos directivo o perteneces a un establecimiento y pasa algo dentro del colegio como ha ocurrido en dos colegios de aquí de Olavarría? ¿Se habló de esa situación? No, particularmente de esa situación no. Se habló en forma general. ¿Esto se trató el tema de la violencia que hay en las escuelas? No, sobre eso no sé. ¿Actualmente qué le puede pasar a un chico durante...? Sobre la responsabilidad civil de los docentes en los casos que se dan en las escuelas. ¿Hubo dudas de parte de ustedes? ¿Las plantearon? Sí, las plantearon. ¿Quedaron conformes? Quedamos conformes. Nos aclararon algunas dudas, que ahora la responsabilidad de la Dirección General de Escuela en muchos de los casos, que antes era toda nuestra.
Como por ejemplo, ¿en qué casos? ¿Que le pase qué cosa a un alumno dentro del colegio? Un alumno que se lastime en forma accidental al llevarse, por ejemplo, por delante una puerta de vidrio.